El 2016 ha tenido un arranque terrible y confuso para el ámbito económico y financiero a nivel global. Los precios del petróleo y otras materias primas siguen enfrentando presiones negativas. China y otros grandes mercados emergentes siguen desacelerándose, y la divergencia de política monetaria entre bancos centrales como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están causando estragos para el sector bancario. En medio de estas preocupaciones acerca del crecimiento económico global y de volátiles jornadas negativas en los mercados financieros del mundo, las autoridades de diversos países están reaccionando con cambios de rumbo e intervenciones no convencionales, incluyendo herramientas sin precedentes como las tasas de interés negativas. México no es la excepción en esta tendencia. En una decisión sorpresiva, se anunció un recorte de 132.3 millones de pesos al gasto público para este año, un alza de 50 puntos base en la tasa de interés de referencia y la suspensión del mecanismo automático de subastas diarias de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que más de 3/4 partes de la reducción en el gasto fiscal corresponderán a Pemex. La empresa productiva del Estado se encuentra presionada tras 3 años consecutivos de registrar pérdidas y tendrá que pagar 11.7 mil millones de dólares durante este año por vencimientos de deuda de corto plazo. Al mismo tiempo, la extraordinaria alza de tasas por parte del Banco de México incrementó el diferencial entre los activos financieros mexicanos contra los de Estados Unidos, volviéndolos más atractivos. Como consecuencia, el valor del peso vio su mayor salto en más de 4 años. El tipo de cambio del dólar cayó casi 3% durante la jornada de ayer. La defensa del peso y estabilización de las finanzas públicas representa una estrategia de alto perfil de parte del gobierno mexicano para continuar diferenciando al país de otras economías emergentes emproblemadas como Brasil y Rusia. We'll be right back.